un poco más. Seguimos conociendo información importante para toda la ciudadanía y presten mucha atención porque a partir de hoy inician las consignaciones de ingreso solidario. ¿Cómo pueden hacer las personas quienes van a recibir este beneficio? Pues le preguntamos a nuestro compañero Marco Mosquera, quien está aquí en el estudio de Arriba Bogotá. Marco, adelante, buen día. Aníbal, pues se trata de un pago de 400.000 pesos que corresponde al bimestre mayo-junio. Vamos a ver en pantalla cuántos ciudadanos van a poder recibir ese pago en la capital del país, que son 281.361 colombianos, vemos bogotanos, ahora vemos que son 204.630 en el departamento de Cundinamarca. Este pago se va a realizar de la siguiente manera: para hogares bancarizados, personas que cuentan con una cuenta bancaria van a poder recibir esa transferencia desde el día de hoy. Quienes no tengan cuenta bancaria van a poder reclamar ese pago desde el 23 de mayo y hasta el 6 de junio en los supergiros del país. Vamos a ver ahora cuál fue la inversión que hizo el gobierno nacional para realizar este pago de ingreso solidario de este bimestre. Son 121.000 millones de pesos los que no fueron cobrados en ese primer ciclo de ingreso solidario del año 2022. Ahora, para este ciclo mayo-junio, la inversión es la siguiente: para hogares bancarizados son 911.649.880.000 pesos y para los hogares no bancarizados 629.572.740.000 pesos. Esto para mayo y junio. Hay que decir que desde julio cambia la forma de pago y se va a realizar de acuerdo con el número de integrantes de los hogares y el grupo de clasificación del SISBEN 4 de la siguiente manera: aquellos hogares que tienen un integrante, grupo A recibe 420.000 pesos y grupo B 410.000 pesos. Ahora vamos a ver para personas que tienen, o más bien hogares que tienen dos personas o más, recibe grupo A 435.000 pesos y grupo B 420.000 pesos. Pero ¿cuál es la posición del gobierno nacional que desde hoy empieza a hacer este giro de ingreso solidario? Esto es lo que dice Pierre García, que es el director de Prosperidad Social. Aumentamos el pago a 400.000 pesos por estos dos meses de mayo y junio. Avanzamos para llegar a 4 millones de beneficiarios de ingreso solidario, 4 millones de hogares que reciben apoyo del gobierno nacional para superar pobreza y que podamos juntos promover equidad en Colombia. Recordemos entonces, hogares que tienen cuenta bancaria desde hoy reciben esa transferencia y desde el próximo lunes 23 de mayo, quienes no tienen cuenta bancaria pueden acercarse a recibir ese giro que les ha realizado el gobierno nacional. Tenemos más información en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad, Aníbal.